castillo se llama Real Fortaleza Santiago de Arroyo de Araya. Sus planos fueron hechos en el año 1622 por los españoles. ¿Con qué fin? Proteger las salinas. Ese castillo Real Fuerza de Santiago de Arroyo de Araya sirvió como el bastión fundamental para que España no sirviera como un escudo para que los piratas no se llevaran a la sal. De hecho, la Real Fortaleza Santiago Arroyo de Araya está construida encima del cerro de Daniel. ¿Quién era Daniel? Daniel de Mujerón era un pirata holandés que tenía loco a los españoles, porque resulta que los holandeses tenían unas naves más rápidas. Entonces tenían loco a los españoles y le quitaban la sal, le quitaban las perlas. Entonces Daniel tenía esas costas como para él. Deciden la construcción del castillo en el año 1623, se inicia como tal. Ellos la condicionan de tal manera, pues, de que para resguardar las salinas de Araya de los ataques constantemente de los piratas. Se empieza su construcción en el 1623 y es culminado en enero de 1625. Luego, años después, hubo un mar de leva que le subió, inundó la salina, y los españoles consideraron que ya no era necesario, no cumplía ninguna función. Deciden la demolición del castillo, porque ya era muy, muy costoso su mantenimiento, y la derriban con varios quintales de pólvora hasta el sol de hoy. Se llama Real Fortaleza Santiago de Arroyo de Araya por Santiago, el patrono de España, Arroyo, que era el gobernante de la provincia para aquel entonces, y Araya, el lugar donde fue hecha su construcción. Fíjate que esta fortaleza fue declarada, aparte de que ella es patrimonio, ¿no?, de cultural, ella fue declarada como entre los 100 monumentos históricos a nivel mundial que están a punto de perderse. Parece una noticia grande, pero es una noticia triste. Hoy tenemos las ruinas ahí como testigo de aquel pasado legendario de nuestra historia de la península de Araya.